Buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a ver las listas del torneo Huertano, en este caso el, la, la duodécima edición, en el que es pues, eh, la, una previa, un torneo previo a lo que son las Freak Wars. Es decir, es como un torneo de preparación que, que ha organizado Miguel para tener lo que se o sea, para, para empezar a preparar lo que es el torneo y bueno, rodarse un poco más. Así que nada, vamos a ir a, vamos a ver las listas que se han jugado y vamos a ver la clasificación. Aquí lo tenemos. Lo bueno, tenéis en el BCP también, si queréis echar un ojo. Eh, ha habido dos 3-0, eh, que en este caso ha sido Shoblight y Seraphon. Y luego tenemos aquí un 4-0-1, es decir, cuatro victorias, cero derrotas y, una, y un empate para Soublight, Y luego tenemos Hidone, Soublight, Ossiarcha, Stormcast, Corne, Nightham, Slanes, Soublight, Hasta aquí es donde vamos a ver las listas, es decir, las que han hecho por lo menos dos victorias. Y lo tenemos aquí que seguimos con eh, Silvaneth, Ironjaw, Seraphon, Soullight, Bon Spliteth, Osiarca, Soullight, Seraphon, Scaven, Stormcast, eh, Seraphon Ironjaw y Stormcast. Los, los 24 jugadores del torneo. Así que nada, vamos a ver las primeras listas. Primera Soullight con Legión de la Noche. O sea, es que los vampiros pueden hacer un teleport con la acción heroica. Lleva Manfred, que Manfred en vez de desplegar puede hacer una carga. Así que ojo con esas cosas de hago, me deleporto una unidad, luego te hago esta carga y cosas así. Te pueden hacer muchas cosas curiosas. Lleva doble nigromante, lleva aquí Warfrost, eh, Manfred con el menos uno al daño menos uno a herir, eh, Vampire Lord con la ventisca. Y habéis visto una lista. Que tira algo de magia. Es decir, ahí le está más poderoso de magia. Pero aquí ya se ve que lleva a la ventisca. Para hacer daño. Y el Pues para mejorar. En este caso. Puedes mejorar por ejemplo a Manfred. Para tener un perfil mejor. O te, también te puedes mejorar lo que son los zombies. Lleva a las Bansis Para tener lo que es, es anti Es la protección contra la magia. Lleva a los... Eh, lo que es Andorian Acolytes. acólitos Que es el batallón este que te permite ganar dados adicionales. O sea, un dado adicional. Y con lo cual, puedes tirar es más fácil tirar las magias porque tienes más dados primales. O no, normalmente vas a tener más dados primales que el rival. El carro de cadáveres para bufar los zombies. Y luego lleva 40 zombies, 20-20. Una de, de. Bueno, de murciélagos gigantes reforzada. Y dos sin reforzar. Esto se está, se está viendo mucho. Bueno, aparte. Bueno, y una de esqueletos reforzada dos veces. Eh, aquí hay algo ya que no me cuadra. No sé, sea, a lo mejor uno de estos está mal. Pero aquí. Está reforzada dos veces, dos, tres. Ah, no, cuatro, perdón. Está, está bien, estaba contando de más. Vale, dos, tres y cuatro. Eh, pues nada, los morcillos gigantes están viendo, porque por una parte son invocables, por otra parte, son, mueven mucho, te permite hacer la tarea en la de los bordes, por ejemplo, con facilidad, sin tener que gastar muchos puntos en ello. Te van para coger objetivos, entonces está, se están viendo, es decir, lo que es un poco por el. por el general que tenemos. Luego tenemos los esqueletos, los esqueletos también. Estos son unidad de 30. También te sirve para la táctica de resucitar miniaturas. Es, decir, es difícil conseguirlo resucitando, resucitando con las, el Battle Trade y todo esto de, de Solid, pero con, eh, con los esqueletos también es fácil. Es que ya veis que hay varias formas de conseguir tácticas, más luego que te destruyan una unidad, que estampas una de estas, y como eso ya te da también una táctica. Es decir, hay una, la 40 zombies, puedes tampar contra el rival y que no te muera. Es decir, hay formas de hacer fácilmente las tácticas y por tanto puntuar muy bien a pesar de tener un ejército que no sea, una lista que no sea muy pegona. Y luego, pues bueno, tienes aquí pues, cosas para más jugonas. Segunda lista, Seraphon con Starborn, Fans of Sotec. Lleva el Star Sir con la Ventisca, Star Pries, Ventisca y Ruptura. O sea, bueno, un, vale, de, lleva un Cross aquí. Que es el que va a intentar hacer, eh, o sea, hacer salvaje para luego pues, que se coma, o el Horror del o el Malestorm. Es decir, lleva para alimentarlo. Y luego lleva a, eh, aquí: el, eso, el Croak, Astrolito, Star Master. O sea, más o menos un poco lo que estamos viendo. A veces llevan, a, llevan uno, uno menos, o sea, cuatro héroes en vez de llevar cinco. O llevan al. Ah, bueno, sí, el lo lleva aquí también. Bueno, puede variar un poco, pero más o menos lo que eso lo ver. Dos de skins, una de Saurus Guard para pasar heridas y el Bueno, pues más o menos listas. Una lista que ya, ya hemos visto alguna otra vez, más o menos, y parecida. Llevan a Antorian a colites también para ganar puntos adicionales. Y intentar con la ventisca. Bueno, sabéis que también según van consiguiendo puntos. Eh, disipando o lanzando ellos hechizos. Pues con, eh, pueden hacer invocaciones. O si sí, no, también con sus puntos. Pues lo de las mortales. Y todo desde un foco. Y todo esto. Entonces, entre la invocación más teleportal de 20 táctica para capturar con skins, que puedes invocar y en el siguiente turno pues, teleportarlo y cosas así, pues con eso también van, van haciendo puntuación. Y luego tienen pues, a Croak, que todo lo que se acerca a 18 pulgadas, pues más o menos lo desintegra. Siguiente lista: Soul la Legión de la Noche. Bueno, ya no vamos a comentar como era la otra. Este lleva Manfred, un vampire... Uh, perdón, un, nec un necromante, un vampire lord con Morbes Claw para el... No sé si el otro también lo llevaba, supongo que sí, pero no, no me di cuenta. El que no te puedes mover, pero te da más dos a los lanzamientos en área. Y este va a Lobos. Lleva 40 Lobos y luego lleva dos de, de zombies reforzados. O sea, 40 zombies aquí y una Grave Ward. Es decir, juega distinto. De hecho, lleva doble battle regiment, no juega a, a magia, a las ventiscas y todo esto, ni lleva. No lleva frost tampoco, no. Es decir, va un poco más clásico. Es decir, todo esto para ocupar objetivos, bloquear, todo lo que mates drogo te va a devolver la mitad, etcétera. Y igual pues la unidad de, de pegada de la lista, junto con Manfred. Bueno, con Manfred, entre comillas. No es una unidad tampoco ahí súper pegada. Y Donet con Fuezan. Un Tidecaster. Elania, elator, elator o Lazor, el como se llamen. Y luego lleva, pues, todo. Lleva todo alopexes. 3, 4, 5, 6, 7. Y luego aquí, otros 6 más. O sea, 13 alopexes, no conté mal. Y ya está. Bueno, ahí está que lo, lo mismo que dijimos antes. Eh, te puede hacer fácil, fácil lo de estar en los bordes, tiene muchas unidades, es, también tiene mucha, mucha movilidad, es muy fácil hacerla de estar fuera de tu terri eh, territorio, la gran estrategia también la puedes hacer relativamente fácil, si, bueno si sobrevives claro, y luego se basa un poco, eh, lo que sí tiene que tener cuidado a la hora de, claro, de pegar, porque como tiene mucho MSU, tiene que tener dos unidades reforzadas con tres, pero, eh, perdón con dos, pero tiene que. mucho MSU, tiene que tener cuidado cómo gestiona el tema de activo aquí, activo del otro lado. Obviamente en ronda 3 va muy bien, pero fuera de la ronda 3 tiene que tener mucho cuidado cómo lo activa. No es tan fácil de jugar como, como puede parecer de ala, tiro todo para adelante y ya. Sino que es más. Eh, que tiene un poco más de táctica. Soble con castellai la los vampiros. Bordrake, Caos no, Sabéis que este no lleva. No, no es de ninguna facción. Bengorian Lord. Entiendo que lo lleva porque es un poco. Puede ser un poco autónomo. Aquí. Bueno, a lo mejor no le daba, no, no, no le daba para lauca, sino lauca Lauka va, va mejor así sola. Luego, una de Blood Knights, bueno, lleva con Flaming Wobble, va a darse más uno. Una de Blood Knights eh, y otra de Blood Knights, aquí dos, cinco y cinco. Una de Lobos y una de Ascurgan True Blades. Es que esta más está reforzada, al dos más pegan ellos primero, o sea, bueno, pega, pegas tu último. Entonces, pues bueno, se basa un poco en que esta unidad pues, te haga eso pegar último y luego tiene, te va debuffando. Vengo allanor al, menos uno al perforar y por ahí pues ahí la pegada que tiene. Bueno, lista un poco distinta. Bueno, y una de Barges lleva aquí también. Pues ahí despliegue rápido. Pues bueno, sin reforzar. Pues bueno, un poco lista distinta a lo habitual. Lo que debería ser un poco, eh, pues está es su facción. Aunque solo lleva 5 y 5 Blood Knights. Cuando esta facción debería ser una de facción de estas de caballería de jugar, donde los Blood Knights realmente. Pues tuvieran alguna ventaja adicional. Creo que es una facción de, la, es de las menos usadas. Junto con Avingori, que es la que menos la menos usada. Y yo aquí. No sé, la subfacción debería. Aparte de los bustos que das y matas y todo esto. Creo que estaría más interesante que los Blue Knights realmente eh, lucieran un poco más. Que tuvieran alguna ventaja. Y realmente, pues eh, O los vampiros en general. tuvieran otras ventajas. No sé. De, de otra forma, creo que eh, Castellay debería estar hecho de otra forma. Porque sobre todo desaprovecha lo que son las invocaciones prácticamente, que no nos sueles llevar. Y se supone que es para que juegues un poco con esto. Con vampiros y todo esto. Entonces, bueno. Cosas aparte, ya no tiene nada que ver con el torneo. Osiarcas con Petrifect. Menos uno a herir en combate. Catacross, el buen shaper Y otro buen Eshaper. Bueno, dos, dos, dos buenos shaper con la la Kill, que es lo habitual. Dos de Immortis una de 6 y una de 3. Dos de Cavalos de Riders. Una de Necrópolis, Stalkers y ya estaría lista aquí a mí me faltaría eh, es decir aquí bueno lleva un poco más de pegada porque lleva a estos stalkers y soy bueno ah, bueno perdón lleva dos de caballos de Rider. que viera mal vale pues entonces eso dos de caballos de Rider. Dos, una de necropolis Stalkers, una de Mortis guard y una de immortis guard reforzada es decir, lleva una lista con pues, bastante pegada, pues lleva estas dos que resisten más mucho, más esta, que con pegada, y luego estos dos, pues para hacer sobre todo, para tener más movilidad, esta unidad mueve mejor, mueven 10 de base, y luego para hacer las tácticas, básicamente. Y lista, pues eso, con, re, con resolución, con los mortisan que van a ir pegados a estas unidades, y todo eso. Una lista más o menos como otras que teníamos visto en Mía Nula, así variando un par de cosas. Stormcast con hijos de la tormenta, que pueden caer desde el cielo. Holloway Knights, buscando los redentores cuando mueren, a cuatro más pegan. O sea que seguramente lleva Gardus. Lleva un Nidraconis. Draconis una de estas unidades que creo que tienen que bajar los puntos ahora mismo. Nidraconis con tomo arcano. Esto no sé si es el de retirarse y cargar, no me acuerdo. Pero supongo es el más usado, pero no sé si es este. Lleva un Lord Castellan para dar más uno a salvar a una unidad, o bueno, es lo que su suele usar normalmente. Y Gardos para la salvaguarda de. Salvaguarda de 5 en área. Entonces aquí el combo que hace es. Tiene esta unidad de Storm Reward reforzada. Con el Lord Castellan. Eh, le mete más uno a salvar. Y luego con Gardos baja. Según donde le haga falta. Para darle el más uno al, o sea, Para darle a esta unidad. Eh, sí, la salvaguarda de 5 en área. Luego tiene aquí otra más. Y otra más. Vamos. Antiguamente estas listas se, ve, se veían sin el Castellan. Y con gardos también. En algunas, eh, Algunas. En vez de Castellan, no sé qué metían otros casos. Pero se veían listadas así. Bueno, claro, en vez de Castellan, metían un dragón suelto. En este caso, en lleva un dragón suelto, pues lleva el Castellan, que lo que te permite es eso: dar el más uno a salvar. está como ya tenemos visto otras veces. Lo hollow Knight lo lleva por Gardos. Ya no, no es porque peguen, sino por Gardos, que si no es Halloween Knight, no le da el salvaguarda en área. Corne con Gore Tide. Corus Cool, así que pueda apilar. ¿Cuánto es? ¿8, puede apilar? Así que tengo un apilé larguísimo. Un Lord of Corne en Juggernaut. Valkia de Bloody. Slaughter Blue Secrator. Realm God Ritualist. Ritualist. Lleva bastantes héroes, como suele ser habitual en Corne. Una de Blue River reforzada. Otra sin reforzar. Una de Blood Warriors reforzada. Es decir, 20 Blood Warriors. O sea, salven a 3. El. Cuando, o sea, cuando los matas, al 5 más te devuelven mortales. Bueno, tiran dos dados, creo que son, por cada miniatura. Al 5 más te, tira, te devuelven mortales. Y luego también, no sé si lleva la plegaria. Y hay una plegaria por ahí también, que los 6 es para salvar. Pues también devuelven mortales. Con lo cual, se lo puedes dar a esa unidad. Y también devolverá alguna mortal adicional. Así que lo lleva. Una Mighty Skull Loser, o sea, de, de 6 Mighty Screw cruisers Salvan a 2, mueven 8. Entonces, bueno, 8 o 10, 8 creo que los mueven. Entonces esta unidad realmente puedes, eh, puedes tirar la bala hacia adelante y hacer ahí una, una barrera que no es, difícil, no es fácil pasar. Son 30 heridas salvando a dos, Aguanta mucho. Y luego los eh, Rothmongers, bueno, y sabéis que también los warriors, lo normal, supongo que lo lleva por aquí. De que cuatro, eh, lo que hace es retirarse en su turno, en el siguiente tira arengar al 4 más, levanta miniaturas y con eso pues esta unidad la tiene siempre ahí viva. Y una unidad de Wrathmongers. Un poco lo un lleva poco para completar la lista y un poco más de, de pegada que tiene. Nighthound con Scarlet Doom. que no se ve de mucho. Scarlet Doom: los, eh, los revenants cuando cargan al, hacen mortales. Según el número de miniaturas, tiras hay dados y a 5 más mortales. Cruelgas Cruciator, reduce uno al daño. daño. Guardian Souls para revivir. Smago, Master of Magic para, revivir, para repetir. Y el tomo de medianoche pues, para tirar un hechizo automático. En este caso, pues el Lord Frost va a tirar de forma automática cuando lo haga falta. Lady linder Un Speedorm para levantar miniaturas. Y luego ese Aquí, bueno, Supongo que lo llevará por. por no sé. Por, por ser el héroe. Para intentar meter el debuff que tiene. Pero bueno, no, no, es, eh, no, no se ve tanto en la, lo que son las listas. También así, bueno, tiene más héroes, tiene más unidad de lo que es en mesa. Una Speed Host ahí reforzada para pasar heridas. Dos de Reapers, que son, pues bueno, son aquí todos estos estos Battle Line. Los, los, los Reapers, o llevarás un poco, un poco de pantalla. Y luego lleva dos de Revenants, creo que decíamos que al cargar, pues hacen daño adicional. Bueno, aquí lleva el Sol Púrpura, vale. En vez Frost, no tiene que pues ser Loar Frost. Normalmente antes este se llevaba por el Sol Púrpura para lanzarlo de autom forma automática. Pero bueno, también puede ser Loar Frost, depende contra quien, contra quien vaya y le haga falta. Y su propia, pues, pues ya sabéis, bueno, es uno a salvar sobre todo y las mortales que puede hacer. Eh, Slanes con Pretenders. El general, pues puede dar eh, ganar puntos de mando adicional, da una habilidad de mando a varias unidades, a, 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 a tres unidades eh, a la vez, etc. todo de Depitom, como general, muy difícil de matar. A mortales, a los malos, se ignora. Muy difícil de matar, lo he dicho. La Máscara, que es un, un personaje muy peculiar porque eh, lo puedes posicionar a tres del rival. Eh, después de haber desplegado, con lo cual el rival tiene que tener mucho cuidado donde lo pone, porque además puede, puede correr y cargar, mueve bien, y pega bastante bien. Si gastas la. En, eh, o sea, en fase de héroe puede gastar el héroe que para que pegue todavía mejor. Y, lo, y vas a activar la forma de que, de que sea pegue, de que pegue él. Con lo cual, mucho cuidado. Lleva 50 arqueras, 20, 20, 10. Bueno, 22, 22, 22, 11. Si queréis, por lo músculo. Una de Sleek Blade, se Blade Seekers, que estos farmean muchísimo en lo que es puntos de depravación para subir rápido. Y las Géminis, que si son afectado al rival, pues no puede utilizar habilidades de mando hasta la siguiente fase de héroe. Las Géminis mejoraron muchísimo, no se están usando tampoco de forma masiva, o hay otras cosas también para usar, pero las Géminis ahora mismo mejoraron mucho. Una... Son muy potentes, lo de que no puedas utilizar habilidades de mando a ciertas unidades la destroza. No, no puedes hacer redesplegar, no puedes hacer defensa total, ataque total. Eh, no puedo repetir una carga. Y aparte, como luego te toca a ti, y no le toca al rival, y te, te vuelvo a hacer el efecto. O sea, está en mesa. Es decir, sigues con el efecto encima. Con lo cual, eh, pues, no, eh, también te, no, es un, es un debufo ahí brutal. Me parecen buenísimas. Y por último, vamos con Virkos. Soullight Vircos. O sea, supongo que será con zombies así. Vamos a verlo. Vampire Lord. Nigromante. Vampir eh, bueno, el nigromante con ventisca. Vela damas. Es que da buffs en área. Muy bueno. El mago de nivel 2. más uno a lanzar hechizos. Goslav que te vuelve zombies a mesa. Por un punto de mando. Y también te le pasa heridas a ellos. Eh, también al 2 más. Raducar. Y lleva a Torgilius que va salvaguarda 5 en área. Y aquí lleva. Ah, bueno, es el término. Creo no, que no sé cuál es. Que aquí normalmente se suele llevar lo que es la filacteria para, para dárselo a, eso, a un nigromante o algo así y tener doble salvaguarda 5 en área. Vale. Eh, bueno, unidades invocables solo: 10 lobos, 30 esqueletos, que hace como antes la táctica. Y Luego 60 zombies y unidades de 20. El péndulo, que supongo que es para completar. Una de multilagos gigantes y un carro de cadáveres. Andorian acolites, como decíamos antes, también para la mejora. Así que bueno, lleva muchos drops porque lleva el command para tener Magnificent. Vale, pues lleva, lleva doble hechizo. Vale, lleva doble hechizo con estos. Por eso, por eso lleva. Aparecen aquí dos, no me di cuenta antes. Vale, lo llevan por el command. Así que lleva eh, saber un hechizo adicional. Y bueno, con esto terminaríamos lo que son eh, estas listas. Mira, como siempre, si queréis aportar algo, comentar algo, lo que sea, pues podéis pues dejar en los comentarios. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.